Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo. Como estáis viendo el título, hoy traemos la segunda equipación del Real Valladolid de la temporada 2019-2020. Como digo, en cada vídeo en el que hago reviews sobre camisetas, esta equipación es falsa, es fake, pirata, como lo quieras llamar, ya que es de una página china, pero bueno, pues ya tengo un vídeo por ahí explicando por qué compro camisetas chinas y no me voy a extender mucho más. Tenéis la primera parte de este vídeo, por así decirlo, es decir, la equipación que llevo aquí puesta, la primera equipación, la tenéis por el canal, que también hicimos la review, y hoy pasamos a analizar la segunda, que ya os dije que es una camiseta que me gusta más que nada por el color, porque me parece bastante bien. Antes de nada, vamos a hablar del material. Os dije que esta camiseta no me gustaba mucho, y viéndolo, tocándola ahora otra vez, creo que esta camiseta es mejor, o sea, es mejor en cuanto a material, creo que está mejor conseguida. Por la espalda también me la compré de Ben Arfa, si ya visteis el primer vídeo sabéis que está también. Y bueno, pues en cuanto a material, como digo, es un material que me gusta mucho más. Creo que sí se nota la diferencia. Y este, no sé, es como más fino, como un poquito más falso, y este está mejor hecho, aunque también tiene sus fallos. Nos centramos ya en el diseño, vemos otro diseño de catálogo de Adidas, una equipación entera morada con líneas muy finitas en naranja. A mí era el template que se me viene a la cabeza, que es igual, si no recuerdo mal, fue el de Zaragoza el año pasado, que era una equipación entera blanca con pequeñas líneas en azul, y no, me está muy parecida. Cuello redondo al igual que este, redondo con falso acabado en rojo, y pretinas en blanco y también pues con los detalles en rojo, una camiseta bastante parecida. Lo que me ha extrañado es que las líneas estas sean naranjas y el segundo color sea el rojo. Yo no sé por qué lo han hecho así. Creo que se tiene más sentido que estas líneas hubiesen sido rojas, pero no sé por qué Adidas lo ha decidido hacer así. El caso, nos centramos ya en el escudo, vemos un escudo monocromático en blanco, también de pegatina, aunque sinceramente me da más confianza que la camiseta que llevo puesta ahora, es decir, que la local. Creo que este color lavado no se me va a ir tanto, y entonces, bueno, pero aún así tocamos madera, porque yo no sé hasta qué punto va a aguantar, sinceramente, no sé, no tengo mucha confianza en él, pero por lo menos tengo un poquito más que la que llevo puesta. El Adidas, vemos que en esta equipación estaba mal cosido, ¿vale? Porque se veían como detalles en gris, tenéis la review por el canal, y aquí, aunque no se nota tanto, también se ve como un pequeño reborde y se ve que la han cosido bastante mal, o sea, a nivel de material está bien, pero la Adidas sigue mal, y este hilito que he intentado quitar no se puede quitar, así que luego lo cortaré con una tijera o algo, pero está bastante mal, por así decirlo. Lo que me encanta de la camiseta es que es lisa, no trae publicidad, ni cuatro rayas, ni estrella Galicia, y es una cosa que me gusta bastante porque se puede ver perfectamente el morado y el patrón, el template, que pese a que sea de catálogo y sea muy básico y todo muy parecido, a mí me gusta bastante porque, como digo, este color es mi color favorito. En la parte de abajo, un detalle que me encanta, que ya dije en la primera equipación, es la etiqueta aquí, o la pegatina de Aupa Pucela, producto oficial, y mola bastante como lo han hecho, y luego también pues el Climalite en la parte izquierda, por supuestísimo. Además, por la parte delantera tenemos que destacar las típicas rayas de Adidas, en blanco en este caso, y el cuello, que como digo me gusta bastante, en cuello redondo en blanco con falso acabado en rojo. La parte de aquí también es rojo, y también, al igual que esta equipación, tiene esta tira de mi Adidas Team, que parece bastante, bastante falsa, que le quita veracidad a la camiseta porque se ve bastante mal. Pero bueno, manga izquierda no encontramos nada, al igual que la primera equipación, entera en morado con la pretina en blanco y el falso acabado en rojo, y en la manga derecha encontramos el parche de la liga, como siempre, así que una camiseta bastante, bastante básica en ese sentido. Por la parte de atrás tampoco encontramos nada, y si no llega a ser por el dorsal, nos encontraríamos una equipación entera lisa. Pero bueno, me la decidí poner con Ben Arfa, por lo que ya os conté, es un jugador que me gusta muchísimo, y al próximo equipo al que se fuese me iba a comprar la camiseta. En este caso fue el Valladolid, y tenéis mi opinión sobre este fichaje también en la primera review que hice. Y bueno, pues nada, pone Ben Arfa con el dorsal 3 y el escudito del Valladolid. La verdad que esta equipación es muy muy simple, si la vemos es súper simple, pero a mí me encanta, o sea, a veces en la simpleza está lo guay, ¿sabes? No sé, como a veces vemos terceras equipaciones de Nike que son demasiado extravagantes, a veces que mola lo simple, y en este caso Adidas, pese a que yo les critico mucho y no me debería convencer que sea un diseño de catálogo, me gusta bastante. También es verdad que es por el color, además la combinación entre morado y naranja creo que da bastante bien, y por eso es una camiseta que me gusta bastante, aunque es verdad que tiene bastantes fallos para ser una camiseta china. Pero bueno, nos sale barata y por eso, como entre comillas, se lo aceptamos. Así que bueno, chicos, hasta aquí el vídeo, una camiseta muy muy básica. Espero que os haya gustado este vídeo, esta review, tanto esta segunda equipación como la primera, que como digo, la tenéis por el canal. Dejad un like, suscribíos si no lo estáis. Y bueno, antes de que acabe el vídeo, deciros que acabo de grabar los dos vídeos seguidos y entre ellos habrá un mes de diferencia. Entonces, igual me dejasteis comentarios en el vídeo de la primera camiseta, de la review de la primera camiseta, que no he podido corregir en esto, entonces disculpadme, pero bueno, cositas de YouTube. Sin más, como digo, por favor, dejadme un like, un comentario, suscribíos al canal, compartid las dos reviews con amigos que conozcáis del Valladolid, y si os gusta el contenido, como digo, suscribíos, y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Adiós!